Diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación científica es concebida por Hernández y colaboradores como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de fenómenos siendo dinámica, cambiante y continua, la cual consta de distintas etapas que guían el proceso investigativo. Toda ciencia tiene la necesidad de obtener nuevos conocimientos. Es por esta razón que la selección del paradigma de investigación debe adecuarse al objetivo del estudio para poder comprender la realidad del fenómeno. Existen dos tipos de métodos que tienen objetivos diferentes. El método inductivo está generalmente asociado con la investigación cualitativa, mientras que el deductivo o hipotético-deductivo se encuentra asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. La perspectiva cuantitativa, desde la mirada del positivismo, busca lo medible y cuantificable, asociando estas condiciones al objetivo y fiable, ya que buscará que sus datos puedan ser replicados y generalizables. Mientras que en el caso de la perspectiva cualitativa, se busca el estudio del fenómeno a partir de la construcción del mismo, apoyado de la observación naturalista, la subjetividad, la reflexión e inferencias realizadas. En un trabajo de investigación, si bien es necesario adoptar una postura epistemológica, entendida como los paradigmas que fundamentan su metodología, a menos de que sea un método mixto, lo cierto es que lo cuantitativo y lo cualitativo son complementarios entre sí, ya que permitirá generar conocimientos abordando el fenómeno desde sus diversas perspectivas. Las principales diferencias entre la metodología cualitativa y cuantitativa son: en la investigación cuantitativa se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico por medio de métodos estadísticos cuantificables, mientras que la cualitativa frecuentemente se centra en la fenomenología y comprensión, por lo que tiene un diseño de investigación flexible. En la investigación cuantitativa, el investigador ve las variables y datos del fenómeno de estudio, mientras que en la cualitativa, el investigador ve al escenario, personas o grupos en una perspectiva holística. El objetivo del enfoque cuantitativo es describir, explicar y predecir los fenómenos en su conjunto, mientras que el objetivo del cualitativo es comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones de quienes participan en ellos. En la investigación cuantitativa, los hallazgos no son particularizados y todos los individuos tienen probabilidades de ser elegibles y la distribución de la población se da en función de una característica. Más, en la cualitativa, los hallazgos no son generalizables y la selección de la muestra no todos tienen la misma probabilidad, ya que influyen ciertos criterios establecidos por el investigador de acuerdo al fenómeno. El enfoque cuantitativo obtiene datos duros, normalmente numéricos y son representados mediante estadística, y se plantea una hipótesis como parte fundamental de la metodología. Mientras que en el cualitativo, recolecta datos como textos, testimonios, narraciones o significados con profunda reflexión, y aquí no es necesario plantear una hipótesis. La investigación cuantitativa utiliza métodos de recolección de datos como encuestas, cuestionarios, muestreos probabilísticos, observación estructurada, revisión documental y entrevistas estructuradas, mientras que el cualitativo utiliza métodos de recolección de datos como la observación, la entrevista y grupos de discusión, revisión documental y estudios de casos. En el enfoque cuantitativo existe poca interacción entre el investigador y el sujeto de estudio, además de tener un enfoque deductivo y objetivo, centrado y orientado a los resultados donde se describen y deducen los efectos observados. Mientras que en el cualitativo hay mayor interacción entre el investigador y el sujeto de estudio, además de contar con un enfoque inductivo y subjetivo holístico y orientado en el proceso, donde se describe el problema desde el punto de vista de quien lo experimenta. La investigación cuantitativa reduce la realidad social a variables, buscando controlarlas para observar cómo son influenciadas, mientras que la cualitativa busca una perspectiva interna para entender el comportamiento del fenómeno, lo que lo hace una investigación con mayor confidencialidad. Por último, en la investigación cuantitativa, la realidad del fenómeno es estática, mientras que en la cualitativa, la realidad del fenómeno es dinámica. Esto nos lleva a concluir que en un trabajo de investigación, la cuestión cuantificable no tiene por qué ser opuesta a la cualitativa. Los métodos cuantitativos y cualitativos no son compatibles desde el punto de vista epistemológico, es decir, en cuanto a las doctrinas que los fundamentan y su metodología, a pesar de ello, pueden complementarse entre sí, de tal forma que se genere un estudio integrado por ambos métodos.
Esto ha sido todo por hoy. Recuerden leer nuestro número actual, seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!